Un saludo a todos los televidentes y la Fiscalía General de la Nación se pronunció luego de la operación transnacional Dos Mares contra los narcotraficantes italianos y albaneses, que dejó un resultado de 33 capturas, entre ellos 8 colombianos. Se trata de una organización narcotraficante que sacaba el estupefaciente de laboratorios ubicados en la zona del Catatumbo para posteriormente transportarlo a Santa Marta, Barranquilla y la frontera con Venezuela, sacarlo con destino a Europa y asimismo a Centroamérica y Estados Unidos. Se iniciarán audiencias tendientes a solicitarle a un señor juez con función de control de garantías de la ciudad de Bucaramanga que se imparta legalidad al procedimiento de captura. Se va a formular una imputación por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en concurso con el delito de concierto para delinquir agravado. Algunas pruebas revelan que parte de este dinero llegaba a una estructura del ELN, quienes custodiaban los laboratorios clandestinos cocaleros, en donde se efectuaron algunas capturas. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía, María Alejandra Manrique. Con esta información llegamos al final de CNS Noticias. A ustedes mil gracias por estar con nosotros, por preferir periodismo con responsabilidad. Nuevamente reiteramos las gracias a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, por supuesto, en vivo y en directo a través de nuestra página de Facebook. Que tengan todos un excelente inicio de fin de semana, con Puente incluido. Nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite.